días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo aquí ya en la cocina preparando los sagrados alimentos. El día de hoy vamos a cocinar, amigos, unos frijolitos fritos con huevito. Miren, ya por ahí las princesas están desayunando y ya estoy preparando por mientras el almuerzo. Porque hoy es día de escuelita y rápido se hace tarde, así que hay que apurarnos. Por aquí tengo frijolitos, ya fui a contar a mi madre, me dio frijolitos, miren. Y vamos a guisarlos ahorita con huevitos, están bien ricos. Así quedaron los frijolitos con huevo, miren, ahí está. Son poquitos, pero nos alcanzan ahorita para almorzar. Por aquí las princesas están desayunando, digan hola, chicas. Mamá, ¿qué es que...? Hola. Hola, palomita. Y bueno, mientras ellas siguen desayunando, ahorita mi esposo fue por tortillas y yo estoy lavando los trastes ahorita que salieron de aquí del almuerzo. Miren, aquí voy y les quiero enseñar un poquito mi jardín, amigos. Miren qué chulo está. Miren las flores, qué bonitas. Ahorita el rosal tiene tres floresotas, miren. Qué maravilla, ya le duró la flor. Por allá el magueyito lo puse allá en la esquina porque lo tenía acá arriba, pero lo como pasan las niñas para ahí para acá, sí espina fuerte, entonces mejor ahí. Ahí, por aquí, ese está que ya suelta la flor, que ya parece que ya y nada más no quiere. Y por allá las demás, ya de hecho ya tengo la cerquita aquí, miren, creo que no les había enseñado. Ahí está, miren, ya la división ahí para que no se pasen mis gallinitos para allá a rascar, a comer. Miren qué chulo está quedando. ¿Les gusta? Dejen su like si les gusta. Y nada más nos falta poner la malla para allá, para que cubra todas las plantitas allá y no les dé mucho sol. Todas las mañanas me levanto y voy a ver mis plantas, a ver si hay alguna flor nueva, alguna sorpresita, algún regalito para mí. Alguna florecita que haya despertado, que haya abierto. Pero bueno, ahorita son los que están aquí. Pues bueno, yo voy a continuar lavando los trastes y apurarnos para que no se nos haga tarde para ir a la gallinada. Miren qué chulo, qué bonito se mira. Gracias a Dios. Ya todas tranquilitas porque ya todas almorzaron, ya comieron. El señor sol por allá asomando. Y miren que sí viene bien intenso el día de hoy. Ya me voy a la escuela. Voy a la escuela. Ya me voy a la escuela. Voy bien contenta porque hice todas mis tareas, gracias a Dios. Iba bien atrasada, pero ahora voy bien avanzada, pero ya las terminé. Y aquí llevo mi libro, porque no cambió en mi mochila esa de vaquita. Para que a los que les guste, manden un like. Bye.
pues ya ahorita ya nos pusimos a limpiar aquí el área de la hornilla de aquí para hacer la comida, porque ya el almuerzo ya pasó. Y pues miren, por aquí mi madrecita va a comenzar a poner la lumbre porque vamos a grabar video para su canal. Recuerden ir a visitar el canal de mi madrecita, encuentran como Tere Benítez, va a preparar un rico y delicioso guisado. Y bueno, pues con mucho cariño para todos ustedes, así que pues vayan a visitar el canal de Marta Palomita. Ya nos ayudó, ¿verdad, mamá? ¿Sí? Y por acá les quiero enseñar un poquito las plantas de mi madrecita. Miren qué bonita está. Hartas abejitas ahí, maripositas absorbiendo la miel. Miren esta flor, qué bonita está. Es como un rosa pastel, preciosa. Pero mi favorita sin duda es esta. Miren qué bonita está. Este rosal tiene no sé cuántas flores. ¿Cuántas le cuentan? Miren. Tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, precioso este, miren. Qué maravilla. Pero está precioso, miren. Nada más como las puntitas las tiene rositas. Ay, qué maravilla. Miren qué cosa más hermosa. Muy bonita. Por aquí el papayito está bien chulo. Este es jitomate, tomate, epazote. Miren, amigos, yo hice el hoyito ahí para plantar el agujerito. Así como que sería 2 meses, mami. Como un mes. Estaba así. Una miniaturita, chiquito, chiquito. Y miren, hice ahí el agujerito. Ya mami le ha estado echando agüita. Miren, qué jovenazo ya está. Sus hojas frondosas, bien chulo que se está poniendo. Como que les gustan las plantas esta área. Por ahí tiene piñas mi madrecita. Y bueno, más plantitas. Vamos para allá, mi amor. Ya está allá la lumbre ardiendo, miren. Vamos a comenzar a cocinar. Recuerden ir a visitar una vez más el canal de mi madrecita. Al terminar este video van a encontrar el enlace directo que los lleva a visitar el canal de mi mamita. Y pues miren, ya estamos comiendo. Mi mami preparó este rico y delicioso caldito. ¿Quieren saber cómo se prepara el paso a paso? Vayan a su canal, Tere Benítez. Ella les dice cómo hacerlo. La verdad está exquisitamente delicioso. ¿Verdad, mi reina? Invítalos que vean tus videos. Sí, cierto. Los invito a que vean mis videos. Mis recetas de cocina. Y que salen muy económicos. Para este tiempo que ya muchos padecemos de gastritis. Estos caldos son muy buenos, que no nos perjudican para nada. Así cositos en la olla, nomás sin grasa, sin nada, nomás así. Sus calabacitos, sus ejotitos, cositos en la olla, su cebolla, su ajito. Riquísimo. Ciertecito. Sí, gracias, mi reina. Voy a escuchar a mi madrecita. Por un y mil motivos tienen que seguir su cuenta. Si a veces que no saben ustedes qué hacer de comer, a veces no alcanza el billete. Mi mami les da pues varias ideas para que cocinen, coman rico sin gastar mucho. Y si ustedes tienen alguna, pues como dijo ella, lo del, ¿cómo se llama, mami? Gastritis, reflujo, todo este tipo de cosas, pues las comidas que ella hace, trata de cocinarlas pues lo más sano, o sea, sin mucha grasa ni nada de eso. Así que pues vayan a visitar su canal, Tere Benítez, si la encuentran. Hicimos agüita de melón 100% natural, tortillitas a mano. Y pues ya estamos aquí comiendo, miren, con limoncito cortado de aquí del arbolito. Chilito piquín. Delicioso. Thank you.
Sí. Caminando por el cerro en el rancho, miren, encontré esas bolitas de excremento de un animal. ¿Cuál creen que es? Venados, amigos. Qué alegría saber que todavía hay este tipo de animalitos, pues, libres en su hábitat. Qué alegría, qué emoción. No me tocó verlos, pero sé que bajan por ahí al agua. Miren qué bonito. Miren, amigos, esta gallinita es como Jirita. Y ya anda aquí con tres pollitos que acaban, se ven chiquitos, tiernitos. Eso nacen a su suerte para allá para abajo en aquella casa azul. Sí, qué bonitos. Familia bella, ya estamos por acá en casita nuevamente, gracias a Dios. Miren, quiero mostrarles algo, amigos. Algo que ustedes, que no se pierden ningún video, ustedes se dieron cuenta de lo que pasaba con este... con este mango. Miren, ahí está. Pero estas chuladas no nos dejan escuchar. Por cierto, ya están en venta. Quien quiera, contáctenme. Si se quieren llevar toda la familia de gansos a un super mega precio. Bueno, volviendo acá. Sí, les platiqué hace algunos videos que este mango tenía una plaga. Tenía como no sé cómo se llama. No sé si se acuerdan ustedes. Y que lo podamos. Ustedes me dijeron, pódalo. Y me dieron varias recomendaciones. Pues miren, amigos, ¿qué creen? Miren, mi arbolito ya tiene fruto, gracias a Dios. Miren que... ¡Oh, acá tiene más! Miren, no había visto. ¡Ay, mi chulo! Yo creí que no me iba a dar nada. Y miren, está cargado de mangos. Miren, fíjense. ¡Mi belleza! Miren. Y todavía le quiere caer el mal, la plaga, miren. Esta cosa que se hace como bola aquí. Y no deja que se haga piedra. No se haga piedra ahora yo. Que se haga la flor, pues, para que reviente el fruto. Dios quiera que sí se logre. Y podamos comer mangos maduros de este árbol. Están bien ricos, bien sabrosos. Y apenas le comencé a echar agua al... ¡Nanche! Nanche se llama este arbolito, amigos. Y miren cómo se vistió de flor. Todas esas florecitas amarillas se convierten en nanche posteriormente. Le echo agua una vez por semana o dos, si es que bien le va. Y cuánta flor lleva. Qué alegría, qué bendición. A ver, encuentren al polaco. Encuentren al hijo polaquito, ¿dónde está? A ver, en 3, 2, 1. Ahí está, miren qué chulo, dónde está trepado. Miren qué belleza. Puy, 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 puy. Ay, qué belleza, bien barbón y copetón. Pues sí, amigos, miren, ahí están ya subiéndose mis aves al palo. Ya están acomodándose para dormir, gracias a Dios. Ya terminaron un día más, bien sanitos.
Y pues bueno, yo también aquí voy a terminar ya el video. Miren aquí lo que les decía. Ya la florecita, toda se convierte en anchi. No me gusta tanto que se suban las avecitas porque le mueven la flor, le tiran el anchi. Miren. Pero bueno, es el único lugar donde ellos pueden dormir. Ya los pollos también ya van a estar buenos para comer. Quien quiera, manden el mensajito y con mucho gusto. Ya, para que se coman un buen caldo en rojo con pollito criollo de aquí de engordado por su servidora Alina Albarrán. Miren qué belleza, no se les antoje. Pues ándale pues, que tengan excelente y bendecido día. Cuídense muchísimo, los quiero. No se olviden de dejar su like, comentar y compartir. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, sus puntos de vista, sus sugerencias. Los quiero, cuídense muchísimo. Bye bye.